Los páramos son los ecosistemas que tienen la gran capacidad de acumular y regular el ciclo del agua. Gracias a ellos, se benefician millones de personas a lo largo del curso de los ríos. En lugares como Catacocha, al sur del Ecuador, por su situación geográfica, no se benefician del agua que proviene de los páramos, dependiendo únicamente de las lluvias estacionales y el uso de aguas subterráneas. El proyecto de recuperación del conocimiento de la cultura palta está logrando traer de nuevo el agua. Los paltas, que era la cultura preincaica que vivía en este sector, estaban muy bien adaptados a un ambiente estacionalmente seco y con pocas fuentes de agua. Y lo que ellos hicieron para tener más agua en el tiempo fue crear este tipo de lagunas, que les llaman cochas. Cocha en quichua significa laguna, de hecho, y que eran humedales artificiales de diferente tamaño que lo que hacían era almacenar el agua que precipitaba y también almacenar el agua que era transportada por acequias. El agua de escorrentía, me refiero, cuando llovía, se producía la escorrentía y ellos transportaban el agua de esta agua de escorrentía hacia estas cochas, hacia estas lagunas, para aumentar la capacidad de almacenamiento en este tipo de estructuras. Y también construyeron tajamares, que es una especie de pequeñas presas a lo largo de los ríos y de los arroyos que hay en esta zona, para justamente aprovechar el agua que escurría durante los ríos en la época de lluvias. Y como estas zonas tenían mucha pendiente, pues el agua que escurre sobre los ríos se pierde rápidamente. Pero al tener estas estructuras de estos tajamares, lo que hacen es retener el agua un poco más de tiempo y permitir que se infiltre y se recarguen los acuíferos. Bueno, la realidad es que este proyecto es un proyecto que tiene su punto máximo en el momento en el que tú estás recuperando saberes ancestrales y das una alternativa a la construcción de infraestructura gris, que es, por ejemplo, la construcción de una represa o el traer agua desde lugares muy lejanos, y en el cual, al recuperar los saberes ancestrales, construyes una infraestructura que son conocidas como soluciones basadas en la naturaleza, que esta es una imitación de una laguna, es artificial, y en ese caso tú estás poniendo a disponibilidad el agua. O sea, lo que consigues es que al poner el agua en esta laguna, terminas infiltrándola, recargando el acuífero. Y obviamente esa agua va a estar disponible en manantiales o en ojos de agua más abajo. O recargan los cursos de agua naturales que habían ahí. O sea, la recuperación de este tipo de saberes y este tipo de técnicas que en realidad hacen que el ser humano regrese a ver hacia la naturaleza, es posiblemente, si no la única solución, una de las más importantes que tenemos que fomentar ahora en estos momentos de cambio climático, porque no podemos esperar que la tecnología nos dé las soluciones. O sea, tal vez la infraestructura gris puede ayudar en cierto momento, pero también genera impactos agresivos a la naturaleza. Entonces, el entender cómo funciona la naturaleza, el entender cómo son los procesos hidrológicos, cómo hay esa dependencia de la biodiversidad, de la hidrología, eso es la mejor forma en que podríamos adaptarnos y mitigar el efecto del cambio climático. Esta ha sido una hacienda ganadera que está más de 300 años con ganado, entonces la compactación del suelo, todo se dañó, se desbastó. Cuando hicimos el recorrido, cuando medimos la propiedad para comprarla, podías caminar por cualquier sector de la laguna. Podías caminar y el polvo se levantaba. El polvo se levantaba y yo decía, aquí, o sea, por la forma que había, sabías que hubo una laguna. Yo dije, no, esto no se puede llenar. Total, ahora ves, todo es verde, tienes humedad y ves que un cambio. Yo no lo hubiese pensado que iba a ser así y realmente se está dando.
Nosotros hemos hecho estudios de la cobertura vegetal, hemos ganado un 4% anual de vegetación. Empezamos con 36 hectáreas, solo la cúpula del cerro. Pisaca tenía bosque, el resto era prácticamente desbastado, había uno que otro árbol, pero nada más. Esto ha ido mejorando, ha ido cambiando, la temperatura se ha regulado un poco y hemos ganado en humedad. Mantener el cuidado de esta reserva. Esta es la zona fundamental para el agua del pueblo, entonces esta tiene que quedar así y tiene que protegerse para que siga desarrollándose la vegetación y pueda seguir brindando la naturaleza el servicio de agua que está brindando y para la fauna silvestre también es un sitio de refugio. En las comunidades el cambio ha sido, nosotros lo hemos sentido casi de inmediato, porque cuando se comenzó a trabajar el primer año en la recuperación de las cochas o las lagunas, algunas vertientes que estaban secas en la parte baja comenzaron a recuperarse y las que tenían poca agua comenzaron a aumentar su caudal. Y ahora se mantienen el caudal en algunas. Entonces eso quiere decir que tenemos asegurada la alimentación todo el año fresca. Podemos sembrar tanto en invierno como en verano. Desde 2012 sí ha habido recuperación del agua. Antes nos daban, por ejemplo, desde agosto hasta diciembre, nos daban cuarto de hora. Desde ahí, desde 2012, acá ha ido aumentando el tiempo. Entonces, ahora ya no sufrimos de que nos falte el agua. Claro que tenemos que tener reservas, como han visto las ciudades, de los tanques azules, para poder tener el agua. Entonces, eso es lo que ha venido sucediendo. Y eso es lo que siempre están luchando, o estamos luchando, quienes vivimos acá, somos hijos de acá, por la definitiva solución del agua para Paltz. Pero bien duro vivir aquí sin agua. Pero ahora, como le digo, sí, gracias a Dios tenemos agua, pero con ese pequeño proyecto de recuperar las lagunas del Pisaca y recuperar la reforestación, la forestación del Pisaca. Yo tengo agüita, pues, pero cuidándolo también. No dejarla allí hacer que se desperdicie. Yo tengo para regar mi huertita y mantener a mi familia. Aquí tengo el guineo, tengo la yuca, hay el café, plantas frutales, en verdura. Siembro el culantro, cebolla. Para mí es la vida, porque si no hubiera vida ya no hubiéramos. Es la vida de uno, el agüita.